Bienvenidos a este segmento de boxeo aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes. Bernardo Osuna, Mauricio Pedrosa, gracias por conectarse. El tema de hoy a mí me tiene, no sé si preocupado, contento, emocionado, conflictuado, Bernie. Es una mezcla de sensaciones raras la que tengo con el tema que vamos a tener hoy. Estás por partir para cubrir la pelea de Tyson Fury contra Francis Ngannou, pero esta misma semana en redes sociales otro encontronazo entre Conor McGregor y el Canelo Álvarez. Ok, vamos a esto. Ahí está algunas de las reacciones en Twitter, este intercambio de, pues, jabs, supongo, entre Conor McGregor y Canelo Álvarez. ¿Cuál de las dos te parecería, bueno, una es una realidad y otra es una utopía, pero cuál de las dos te parece el combate más atractivo? ¿Cómo estás? Muy bien, Mau, y tengo las mismas sensaciones, porque aquí la única diferencia es que, mira, te la voy a poner clara. La pelea entre Francis Ngannou y Tyson Fury, tampoco soy, pues, muy adepto a ese tipo de exhibiciones, ¿no? Pero a sabiendas que en el mes de diciembre o a principios de 2024 vamos a tener la pelea por el campeonato indiscutido de los pesos completos entre Tyson Fury y un peleador que lleva los otros tres cinturones en Alexander Usyk, pues digo, está bien, tomamos una desviación hacia Arabia Saudita para este combate que es para ganar dinero, lo entiendo, está bien. Lo de Canelo y Conor McGregor, ¿cuándo fue la última vez que Conor McGregor fue relevante, no solamente en el boxeo, sino en las artes marciales mixtas? Y eso es hace mucho tiempo, entonces no tiene la misma sensación que tuvo esa gran promoción entre Conor McGregor y Floyd Mayweather, de la que también fuimos parte, y después Nos quedamos con la misma sensación de siempre de que, ¿por qué hicimos esto? ¿Qué pensábamos que iba a pasar? Pues lo que tenía que pasar. Ahora, yo, a ver, para responder la pregunta que me parece interesante, ¿cuál es más atractiva, no? Yo honestamente no tengo ni idea qué esperar de Francis Ngannou en boxeo. No tengo la más... De verdad, tratando de encontrar y ver, no sé qué esperar. Lo que sí sé que puedo esperar es a un Tyson Fury cómodo, dominante, haciendo lo que sabe hacer. Vienen a su arena, ¿no? Vienen a su deporte, vienen al lugar donde él es uno de los mejores libra por libra, el campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Y más allá de que, para términos de artes marciales mixtas, Francis Ngannou es físicamente un monstruo, por su la fuerza que tiene, cómo dominó durante un buen tiempo la categoría de los pesos completos. Es mucho más chico que Tyson Fury. Ahí veíamos la comparativa estadística. Y creo que, pues, también nos dijo todo el hecho de que Fury decidiera firmar la pelea contra Alexander Usyk para semanas después, dos o tres meses después, defender en Francis Ngannou. Eso lo dice todo. Ahora, McGregor contra Canelo. Vamos a centrarnos en eso un poquito. Y ya después vamos para que nos platiques tú también la cobertura que vas a estar haciendo y todo lo que viene en ese combate. Yo reaccioné a este intercambio como diciéndole a Canelo, no te metas ahí. O sea, no hay ninguna necesidad. Canelo no tiene nada que ganar. Nada, absolutamente nada que ganar. Pero con Conor McGregor, a quien ya vimos contra Floyd Mayweather y nos fuimos con la finta, ¿no? Los primeros tres rounds. Oye, le está haciendo una pelea a Conor McGregor, le está haciendo una pelea a Floyd Mayweather en boxeo. Pues Floyd estaba cotorreando realmente. Cuando metió ni siquiera turbo, segunda o tercera velocidad, fue suficiente para terminar ese combate. Pero hay algo muy, muy, muy morboso en esos enfrentamientos que me hace querer verlo, Bernie. De verdad, yo soy un tipo morboso. Pero hay un morbo dentro de mí en el que la soberbia del Canelo enfrentando a otro soberbio como Conor McGregor, muy hábil también en las artes marciales mixtas, pero deportivamente hace años que no vemos a Conor McGregor pertenecer a la élite. Pero estoy mal si siento un altísimo morbo en querer verlos estos dos arriba de un cuadrilátero entre las cuerdas de un ring. No creo, Mau, porque es la nueva moda, ¿no? Y hay que, yo, pues, como chavo ruco, pues hay que más o menos
irse actualizando. Todavía más chavo que ruco, ¿no? Todavía más chavo que ruco. Bueno, gracias, gracias. Algunos dirían que no, pero es parte de la nueva actualidad del boxeo, nos guste o no nos guste. O sea, acabamos de ver el circo del fin de semana con KSI, Tommy Fury y toda esa locura, pero la gente paga por ver esos espectáculos. Y aquí yo creo que el Canelo se estaría abaratando, ¿no? Enfrentando a Conor McGregor. Porque no es el Conor McGregor del 2017 que en verdad fue una pelea que generó 4.5 millones de compras en pay-per-view. En esta ocasión ya sobre aviso no hay engaño. Sabes lo que vas a ver en Conor McGregor, un peleador que no sabe tirar un golpe de boxeo, mucho menos quitarse uno. Y sí, aquí lo que empezó todo este intercambio fue que había un highlight de la pelea. Sí. Entre Canelo y Floyd Mayweather, y el comentario de McGregor simple y sencillamente fue: mira, una gran demostración, una de las mejores demostraciones en la historia del boxeo, y yo conecté más golpes a Floyd Mayweather que el Canelo, ¿no? Y ahí el Canelo se prendió, y creo que fue un intercambio nada más de redes sociales. Yo creo que no se va a ver este combate porque, sí, generaría mucho dinero, pero no lo que generó la pelea de Mayweather contra Conor McGregor. Entonces, sería una pérdida de tiempo para Saúl el Canelo Álvarez, pero hoy en día, pues, todo puede pasar en el boxeo, y es un negocio, y si los números tienen sentido y la calculadora dice muchos ceros, pues, puede que se dé este combate, y espero que después se dé la pelea con Benavides o con Bivol o quien sea, pero no, hoy por hoy no creo que es una realidad este combate, pero si se sigue calentando el ambiente entre estos dos, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Ahí quería llegar yo. Parte de mi morbo es despertado por culpa del Canelo. Y ya veo porque hay, de verdad, gracias a toda la gente que semana a semana está con nosotros, muchísimos comentarios, pero ya sé por dónde van a venir varios de los comentarios de la gente que está viendo este video. ¡No caigan! Ustedes ya están cayendo también, se están volviendo comparsas de ese circo al hacerle publicidad a esto. Y luego se nos va a tachar de anticanelistas, ¿no? Porque aparentemente algunos ya tenemos la etiqueta de anticanelistas. No pasa nada. No hay ningún problema con eso. Pero todo esto, esta conversación, es despertada porque no hemos visto a Canelo Álvarez enfrentar a rivales que boxísticamente valgan la pena. Eso es así de sencillo. Si Canelo tuviera alineado peleas contra boxeadores que a los otros, los aficionados al boxeo, nos hagan decir, buen tiro este, buena prueba para el Canelo, es el que sigue. Entonces diríamos, a ver, McGregor, no tienes nada que hacer aquí, maestro, vete para allá, porque Canelo va a la revancha contra Bivol, Canelo va a enfrentar a Benavides. Pero como no lo hace, como está enfrentando a Germel, y ahora seguramente enfrentará a Germal Charlo, como enfrentó a un tal John Ryder en Guadalajara, y se esperó años para la trilogía contra Gennady Golovkin, pues Canelo entonces es el que nos está orillando, Bernie, al morbo. Lamentablemente Canelo Álvarez es el que nos lleva y nos alimenta al morbo para decir, ¿sabes qué? Por lo menos entonces quiero verlo con alguien contra Conor McGregor, porque a lo mejor la gira publicidad va a ser buena, los encuentros en los medios van a ser interesantes, atractivos, y quién quita, a lo mejor Conor sale con alguna locura que vuelva esto un poquito más interesante de lo que creíamos. Pero también Canelo, con la manera en la que ella, mira, además del tamaño que trae McGregor recientemente, ya está sometido a las pruebas de USADA, que ya va a romper relaciones con UFC, por cierto, al terminar este año. Pero ve el tamaño que se ha puesto McGregor. Pero Canelo también tiene un poco de culpa de esto, Bernie. Sí, mira, en ese sentido, como decía lo de Tyson Fury y Francis Ngannou, si te ponen la zanahoria así colgando y dicen, mira, aguántame esta peleita y ya después vamos a tomar las cosas en serio, vamos contra Oleksandr Usyk, va a haber un campeón absoluto en la división de los completos, algo que no se ha vivido en la época de los cuatro cinturones y hace décadas que no ha existido, pero no existe eso con Canelo. En lugar de decir, sí, miren muchachos, ya sé que enfrenté a John Ryder, ya sé que le gané a un peleador que subía dos divisiones en Germell Charlo, me va a aventar a su carnal, no se preocupen, también con él, pero esa última pelea que tengo en el contrato con PBC va a ser en contra de David Benavides. Entonces sí, la gente dirá, bueno, pues vamos por algo, pero hoy por hoy se habla también de otro nombre, Carlos el Caballo Bronco Adame, que es un peleador dominicano que pega duro, pero que tampoco no tiene nada que hacer en la élite del boxeo con Saúl el Canelo Álvarez en este momento. También
al Bronco Adames, con todo el respeto que se merece porque ya es campeón, pero en las 160 libras es subir otra división cuando hay auténticos 168 que están disponibles, que pueden enfrentar a Saúl el Canelo Álvarez, llámese Benavides o Andrade, que se van a estar enfrentando próximamente, sí. Llámese David Morel, el cubano, que dice, mi nombre nadie lo menciona, y algunos dirán, bueno, porque tienes 9 peleas como profesional, eres campeón y todo, pero no hay mucho trayecto todavía en el ámbito profesional, pero también sería un buen combate. O sea, no es que ya, bueno, hay que decirlo, ya limpió una vez la división de los pesos 168 Saúl el Canelo Álvarez en el 2021, y por eso hay que darle su mérito. Pero todavía le Totalmente. Quedan peleadores en esa división, y uno de los que siempre hemos querido ver es David Benavides. Para tapar bocas, o sea, simple y sencillamente, quizá David Benavides no es el peleador que todos vemos. Vamos a ver cómo le va con Demetrius Andrade, y después, para Saúl el Canelo Álvarez, quizá podrá enfrentarlo, quizá no, pero esas son las peleas que el público quiere ver, esas son las peleas que el público exige ver de Saúl el Canelo Álvarez, el hombre mejor pagado en la actualidad del deporte de los puños. Vas a viajar para cubrir el combate de Francis Ngannou contra Tyson Fury, una producción muy importante en el líder mundial en deportes. A ver, platícanos un poco, ya has estudiado para la pelea, me imagino que ya viste, ya has entendido lo que ha hecho Francis Ngannou para llegar, cómo ha sido su preparación. Y también Tyson Fury, a ver, del lado de Tyson Fury tampoco puedes salir pensando que es un día de campo y ya está, lo va a acabar noqueando. Alguna preparación y algún estudio tendrá de por medio también. ¿Cómo nos explicas lo que crees que has estudiado y que vamos a poder ver en Arabia Saudita? Mira, de que Francis Ngannou es un peleador que viene de la nada, ¿no? Y que tiene esa hambre, que tomó un riesgo que siempre uno quiere de los peleadores. Apuesta en ti mismo y dejó a la UFC después de coronarse campeón lineal del peso completo. Y en lugar de decir, sí, voy a seguir bajo el yugo de la UFC, donde los límites de pago son pues bastantes, entonces voy a abrirme un mercado y buscar los megamillones. Y le llega la pelea en contra de Tyson Fury. Yo estuve en el ring después de que le ganó a Dillian White en el estadio Wembley ante 90 mil espectadores. Y Tyson Fury, cuando yo lo entrevistaba, invitó a Francis Ngannou a subir al cuadrilátero y se dijeron de cosas. Y de ahí, ya 18 meses después, se están enfrentando. Entonces, estamos viendo de que Francis Ngannou es el hombre con el Guinness Record de la pegada más fuerte, pero pues también decíamos lo mismo de Deontay Wilder, ¿no? Claro. Inclusive tumbó a Tyson Fury y tuvo ese momento de Undertaker cuando se levantó prácticamente del más allá en ese 12º round y pues se convirtió en un peleador mítico Tyson Fury de ahí en adelante, noqueando en 2 ocasiones posteriores en la trilogía a Deontay Wilder. Entonces, sí, la pegada de Francis Ngannou está ahí, va a ser peligrosa, pero no sé si más peligrosa que la de Deontay Wilder, al que domó ya en 3 ocasiones Tyson Fury. No, y hay un tema entre las grandes diferencias de practicar artes marciales mixtas, competir al máximo nivel como lo hizo Francis Ngannou en UFC. Hay varios temas técnicos que no aprendes si terminas por corregir o pulir en 6 meses o lo que haya durado el campamento de Francis Ngannou. Ahí veíamos, el campamento duró mucho menos, pero me refiero cuando comenzó a hacer la preparación, veíamos algunas imágenes incluso con Mike Tyson y se ha rodeado de gente de boxeo. Pero hay maneras de caminar el ring, hay maneras de timing, de distancia, que son obviamente muy distintas. Y a partir de ahí entendemos todos que Tyson Fury deberá estar en una zona cómoda, no fácil, pero cómoda, para llevar el pleito a donde él le conviene y donde sobresale y por lo cual tiene el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. ¿En dónde corre algún riesgo Tyson Fury en este combate? En el exceso de confianza, nada más. O sea, en realidad tiene ventajas en todo sentido, en alcance, en estatura, en experiencia, inclusive es 2 años más joven que Francis Ngannou, pero en esos momentos donde Tyson Fury peca de payasear arriba de un cuadrilátero, no puedes tomar esos riesgos ante un peleador como Francis Ngannou, un peleador que no tiene nada que perder. O sea, él va a sabiendas de que todo mundo lo descarta, de que para mucha gente esto es un circo, que el tener a Mike Tyson arriba en la esquina con él, pues le conlleva un poco de credibilidad, pero a fin de cuentas nadie le está dando oportunidad. Entonces,
ahí es donde llega el mayor efecto que puede tener Tyson Fury en descuidarse en un momento, y ahí arriba del ring no hay rival pequeño, y una mano derecha de Francis Ngannou puede llegar, muy improbable, pero puede llegar. Muy improbable, como también... Va, por eso va a pagar la gente, para ver un golpe, claro, ¿no? Claro, tal cual. Como tan improbable también sería ver en un combate de boxeo a Conor McGregor contra Canelo Álvarez. Conor McGregor ya ingresó a esta última parte, ya fue sometido a exámenes antidoping porque se va a anunciar pronto su regreso como peleador de UFC. No queda claro todavía si será contra Michael Chandler, pero aparentemente todo pinta para que será de esa manera. Bernie, que tengas una gran cobertura, que tengas gran viaje. Vamos a estar muy pendiente de lo que vaya pasando y te vamos a dar lata para seguir platicando de este tema. Un abrazo, Bernie, buen viaje. Cuídate, gracias, Mau. Y a ustedes también, ¿cuál les parece más atractiva? ¿Cuál quisieran ver más? ¿Francis Ngannou contra Tyson Fury? ¿O Canelo Álvarez contra Conor McGregor?